bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno que están conectados con nosotros a esta hora del día. Ya Jaramillo está saliendo, ya el clima no está tan frío. Y con toda la mejor energía para el día de hoy, para que ustedes se conecten esta semana, pues hoy empezamos mes, junio, partimos ya el año. Empecemos a, no sé, de alguna forma como a evaluar qué hicimos, qué dejamos de hacer y qué podemos hacerlo, esas metas que tenemos para ese resto de año. Y hoy estoy feliz porque me sigue acompañando esta amiga, esta compañera Juliana Agudelo. Gracias por estar acá en Mi Parque, Tu Casa, ya haces parte de este equipo. ¿Y cómo te fue el fin de semana, ya que ayer no nos vimos? Ayer no nos vimos, un saludo muy especial para ti, Manuel, y para todos los televidentes. Yo feliz el fin de semana, descansé, alcancé a desatrasarme de cositas. Acuérdese que soy ama de casa, entonces aproveché, hice varias cosas en la casa. Entonces, mejor dicho, vengo hoy con toda la energía recargada. Qué bueno. Hoy queremos compartirles cuáles son los temas que vamos a tratar hoy en Mi Parque, Tu Casa. Uno de ellos es la medicina biorreguladora. ¿De qué se trata esto? ¿Es una medicina que solamente nos podemos ir con el tratamiento que esta nos presenta o puede ser complementaria de la medicina tradicional? Todo esto está enfocado en la medicina natural, homeopática, y cómo nos puede ayudar para tantas patologías. ¿Y quiénes pueden acceder a ella? Si puede ser cualquier persona, si tiene algún prerequisito, muy importante este tema. Así es. Y otro de los temas que vamos a tener, usted precisamente, que tiene hijos, pues vamos a hablar con una médica pediatra que nos va a estar hablando sobre los hábitos de vida saludable en nuestros hijos. Entonces, mucha atención, porque una cosa es lo que uno le enseña a su hijo y otra es lo que uno practica. Entonces, ahorita voy a ver y la voy a corchar a ver si usted sí está juiciosa enseñándole a su chiquito grande, que ya está, eso ya está gigante, sobre esos hábitos saludables. Que son muy importantes, Manuela, porque a veces traemos de las abuelas estos hábitos y pensamos que entre más comida le demos, o si de pronto nuestro hijo es de una constitución flaca y nosotros lo vemos un poquito flaquito, entonces nos dicen, no, hay que darle mucha comida, a este niño le hace falta comida. Veamos en qué proporción sí se le puede dar a nuestros pequeños esa alimentación. Me gusta que también hagamos eso para los pequeños. Y hoy es martes y el cuerpo lo sabe y lo sabemos más con el INDER. Vamos a tener a ese formador que nos va hablando sobre la gimnasia mental, cómo tenemos que ejercitar también el cerebro, cómo tenemos que hacer parte de eso. Entonces, no solamente en la parte física, entonces vamos a ver qué ejercicios este profe nos trae para que sigamos aprendiendo bastante con el INDER. Claro, porque recordemos que cuando tenemos el cuerpo también saludable, también tenemos que hacer ejercicios para nuestra mente, para tener esos pensamientos positivos. ¿Sabes yo muchas veces qué hago? Crucigramas o sudokus. ¿Así? A mí me han recomendado mucho, eso ayuda a ejercitar la memoria. Yo le tengo que decir que yo por allí estoy fallando. Ah, no, mejor dicho, voy a aprender. Hoy va a aprender. Muy bien, entonces los invitamos a todos ustedes a que se conecten hoy con la frase del día aquí en Mi Parque, Tu Casa. La salud física no es solo una de las más importantes claves para el cuerpo saludable, es el funcionamiento de la actividad intelectual, creativa y dinámica. Muy bien, y desde Medellín nos trasladamos hasta Bogotá porque tenemos a esta hora a la doctora Carolina Mejía. Doctora, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, doctora, hoy estamos Juliana Agudelo y Manuela Esteves con usted y queremos que los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, pues entiendan de alguna forma o entiendan el significado de medicina biorreguladora. ¿Qué es esto? Bueno, mira, la medicina biorreguladora es un modelo desde la medicina normal o convencional que todo el mundo conoce, pero que nos invita a integrar las cosas en el paciente. O sea, que detrás de un síntoma, por ejemplo, alguien que tenga hipertensión o la tensión alta, no es solo ir a dar un antihipertensivo, sino entender de fondo, de raíz, creo que es una palabra muy importante, todos los sistemas que desde la biorregulación le decimos redes que están implicados para ir a dar un manejo, no solo como apagando el incendio, para que me entiendan, sino ir desde la raíz de lo que pueda estar ocurriendo, también de forma preventiva. Doctora, ¿estos tratamientos, esta medicina biorreguladora se puede utilizar con esos medicamentos que utilizamos tradicionalmente o existe alguna prescripción?
No, desde la farmacología vegetal están los medicamentos bioreguladores, que pueden ser de origen, como les digo, vegetal, o pueden ser de origen animal, o pueden ser minerales, que en un, por ejemplo, cuando son tabletas, en una sola tabletica, tiene varios componentes que van a ir a actuar en varios de esos puntos que están alterados o disregulados para manejar de raíz el problema. Muy bien, doctora, ¿se podría, pues no sé si usted nos pueda decir alguna evidencia científica que se haya mostrado y que se haya comprobado que a través de esta medicina bioreguladora se han podido sanar, han podido mejorar esas dolencias, han visto cómo ha tenido esa persona ese cambio con ciertas, no sé si podríamos decir con diagnósticos o patologías, personas que no podían dormir? ¿Esta medicina cómo ha aportado y cómo se ha visto esa evidencia? Sí, mira, desde la investigación cada vez tenemos más y más publicaciones al respecto dentro de las, digamos, revistas indexadas importantes en medicina. Ya tenemos varios estudios que nos muestran, por ejemplo, estos medicamentos inmunoestimuladores o los que nos ayudan a subir las defensas, como definitivamente sí actúan a nivel de algo que se llama la respuesta inmune innata, que es como este conjunto de células que nos ayudan o nos protegen frente a cualquier agente extraño. Y frente a eso ya hay varios estudios bien diseñados, bien elaborados, este por nombrarte uno de muchos que ya hoy tenemos disponibles como soporte científico para entender un poco más los medicamentos bioreguladores y la medicina bioreguladora como parte de la medicina funcional. Bueno, cualquier paciente de cualquier edad puede acceder a esto, y una pregunta que me imagino que se están haciendo todos nuestros televidentes es, si yo estoy interesada en hacer parte de este tratamiento, ¿cómo accedo a él? O sea, ¿existe un especialista o yo se lo puedo pedir, por ejemplo, al médico general? ¿Quién nos puede recomendar esta medicina? Bueno, siempre es importante que, como cualquier otro medicamento o cualquier otra aproximación terapéutica, que sea guiado por un médico, por un especialista en el tema. Existe ya hoy en día varios médicos generales, médicos especialistas en reumatología, los pediatras están muy metidos en el tema de la medicina funcional y bioreguladora, así que pues a través de estos especialistas, y también pues somos un grupo de médicos bioreguladores que nos especializamos puntualmente en eso, que pues también nos pueden consultar. Cualquier médico, cualquier paciente, perdón, puede ser tratado con esta medicina y con esta aproximación terapéutica, como les decía, no solo para tratar síntomas o enfermedades pues ya diagnosticadas, sino de manera preventiva, que creo que esto es un plus y algo muy bonito de la medicina bioreguladora. Muy bien, doctora, esta medicina funciona como la general, que uno se toma la pastilla o la inyección o hace este medicamento, el efecto inmediato, o esto es progresivo, o cómo funciona esta medicina, porque quizás muchas personas están buscando algo inmediato. Me gusta mucho lo que usted decía ahora, no hay que tener una patología para empezar a hablar de medicina bioreguladora, sino que puede ser algo preventivo. Entonces, ¿cómo funciona esta medicina? Me encanta esta pregunta que me haces, porque estamos muy acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Y como a, si no me funciona, entonces me tomo una pastilla más y le subo la dosis. Y eso es válido, por supuesto, pero la idea con la medicina bioreguladora es lograr que el mismo cuerpo, de forma natural, arranque. Yo siempre le doy un ejemplo a mis pacientes, y es cuando tú tienes un carro que está varado, que no prende, tú intentas con la llave del carro como a darle estartazos hasta que
vuelve y arranca. Esos startazos es lo que nosotros hacemos con los medicamentos bioreguladores. Entonces, aquí no depende de qué tanta cantidad de los componentes hay en mi cuerpo, sino que tantas veces tengo como los estímulos que logra esto en la célula, porque estos son medicamentos que vienen en dosis muy bajitas. Esto se llama nanomedicina o nanotecnología, que va a ir al interior de la célula a actuar desde el núcleo, desde lo más chiquito, desde lo más molecular, con el fin de estimular la función natural o fisiológica del organismo. Entonces, ¿de qué depende que arranque o no arranque ese carro que se varó? Pues depende de qué tan varado y qué tanto problema de fondo tenga. Y cuando lo hacemos de manera preventiva, a veces no es que sintamos grandes cambios, pero realmente mi cuerpo sí lo está sintiendo. Entonces, esto es algo que yo también le digo a mis pacientes, por ejemplo, cuando hacemos detoxificación. Cuando yo hago detox con algunos pacientes, tienen muchos síntomas porque estamos moviendo toxinas, pero hay otros que no sienten nada. Hay personas que pierden mucho peso, pero hay personas que no. Entonces, esto es muy relativo y depende también de cómo se encuentre tu organismo. Bueno, ¿este tratamiento tiene una duración específica o podemos durante el tiempo quedar muy dependientes a este tratamiento? Sí, esto es un tema que también es una característica importante de la medicina bioreguladora, y es que es individualizado. Nosotros no manejamos protocolos como, no sé, si tienes, de nuevo vuelvo al ejemplo de la tensión, si sufres de tensión alta, entonces lo mismo para todo el mundo. No, porque probablemente la raíz de una persona con tensión alta es diferente a la raíz de otra persona que también tiene tensión alta. Entonces, en términos de duración, pues va a depender también de cómo ese terreno, ese organismo, qué tan alterado está, qué tantos años lleva en ese proceso que llevó a enfermedad. Entonces, los tiempos varían dependiendo de la situación de cada paciente. Doctora, investigando y mirando más sobre la medicina bioreguladora, veía que no solamente para los humanos funciona, sino que para nuestras mascotas también. Sí, y fíjate que eso ha sido también algo bastante, una evidencia muy bonita para nosotros como médicos humanos, porque muchas veces nos vamos hacia la incredulidad, ¿no? Porque es como estamos acostumbrados a la medicina basada en la evidencia, y si no tengo el artículo que ya a hoy, gracias a Dios, tenemos desde la medicina bioreguladora, pero si no fuese así, tenemos una evidencia muy, muy bonita, que es en los animalitos, en nuestras mascotas, donde pues en ellos casi que nos pueden mostrar como si fuese un placebo o no los resultados de estos medicamentos, en donde vemos también cosas increíbles y cosas maravillosas. Nosotros anualmente participamos en eventos científicos médicos donde se presentan casos, y han llevado casos de médicos veterinarios con resultados impresionantes y muy bonitos. Bueno, una alternativa segura y confiable para esas personas que quieren dejar a un lado los tratamientos tradicionales. Cuéntenos cuáles son sus redes sociales para que los televidentes puedan contactarse con usted. Claro que sí. En Instagram me encuentran como DRA, como doctora, DRA, raya al piso, Carolina Mejía. Muy bien, doctora. Gracias. Definitivamente conocer más sobre esas alternativas, como le decía Juliana, nos convierte que no solamente tengamos una sola opción, sino que busquemos muchas. Entonces, por eso a ustedes, televidentes, les pedimos que busquen a ese profesional que ha investigado, que sabe sobre esto, y por eso tuvimos a la doctora Carolina, quien es una persona que ha investigado mucho sobre ese tema y nos permite hoy hablar y conocer más de la medicina bioreguladora. Doctora, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, por su tiempo y la información. A ustedes, mil y mil gracias, que tengan un lindo día. Lo mismo para usted, un abrazo, muchas gracias. Muy bien, Juliana, ¿vio? Otra práctica, y les voy a decir, yo lo aplico en este momento con mis mascotas, pues porque llegó un cachorro, entonces con el tema de las gatas ha sido un poquito difícil, pero a través de la medicina homeopática he podido hacer que las gaticas estén más tranquilas, no son dopadas, sino más tranquilas. Entonces es algo que yo me lo he tomado, se lo puedo dar a ellas, y hablamos de una medicina
mucho más grande, segura y natural. Entonces, por eso quería traer este tema acá a mi parque, tu casa, pero también quería traer ese otro tema. Vea, ayer yo fui a mi cita donde el odontólogo, y yo les tengo que confesar, a mí me da físico susto. Yo cancelé la cita 3 veces, entonces dije, no, ya definitivamente hay que hacerlo. Y además porque veníamos de la pandemia, entonces no, la excusa, la pandemia. No, excusa, es que me da sustico, excusa, tengo que hacer un trabajo. Y lo dejamos para después y después y después. Y cuando llegó la doctora y me dijo como que, jovencita, nos íbamos demorando mucho. Entonces no hay que dejarnos para después. Por eso saludamos también a esta hora a Heidi Arango. Ella es representante de marca Biodontos y es la mujer que nos ha venido hablando mucho sobre esa seguridad y esa salud oral que debemos tener. Entonces, bienvenida nuevamente a mi parque, a tu casa. ¿Cómo estás? Hola, Manu, ¿cómo estás? Juliana, televidentes, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes. Tú lo acabas de decir, excusas, 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 posponer, mañana, después. Y en ese posponer, cantidad de problemas en salud oral. Manu, pacientes que llegan a la clínica con cantidad de problemas por no consultar en el momento. Y la gente piensa que como no es adulta, entonces no le va a pasar nada. Error garrafal. Pacientes, la salud oral es la puerta de entrada al bienestar general. Es muy importante un buen diagnóstico. Tú lo dijiste ahorita súper chévere cuando hablabas de la doctora Mejía sobre conocer a un buen profesional o asistir a donde la gente sepa. ¿Qué estamos encontrando en las clínicas, Manuela? Uno, el temor de no asistir por miedo a la odontología, que además siempre ha existido. Siempre está enmarcado en el dolor, en el miedo, en la pena. Los pacientes no asisten a las citas, uno, por miedo. Mañana, después, después. Dos, por pena. La gente sigue tapándose la boca, Manuela. Ojo, televidentes, el tapabocas va a salir y con el favor de Dios dentro de muy poco. Entonces no pase situaciones incómodas teniendo placa bacteriana acumulada, teniendo cálculos, sabiendo que lo puede prevenir. ¿Qué encontramos? Caries, movilidad en los dientes. Los muchachos dicen, ay, pero es que se me está moviendo, me está sangrando y es normal. No, no es normal. De hecho, es el primer signo de alerta. Debe consultar. Mira, si la gente tuviera, Juli y Manu, claridad de lo importante que es la limpieza y la higiene oral en el tema de prevención, no se imaginan la cantidad de problemas que se pueden evitar. Ayer nos llamaba una paciente de Barbosa y me decía, no, es que tengo muchísimo miedo, tengo muchísimo miedo. Doña Aurora, por favor, deje la pena y vaya. Y con toda la pena y el miedo, la paciente fue. Y sí, efectivamente, ya tenía un sangrado en las encías fuertes, una halitosis que no se controlaba. Y lo peor, la señora tenía mucho dolor, no la pudimos tratar, tocó medicarla y volverla a programar. Pacientes, no espere que le pase esto. Una línea única, 444, lo va a comunicar con clínicas odontos. ¿Qué ofrecemos nosotros? 25 años de trayectoria, lo que tú decías, Manuela, experiencia, es que la experiencia no se improvisa, pacientes, visiten clínicas reconocidas, por favor dejen estar yendo a consultorios de garaje para que luego tengan que volver otra vez a las clínicas a que les hagan los tratamientos donde realmente hagan buenos diagnósticos, experiencia. Y el temor es a verse diferente. Si en el máster me ayuda, vamos a ver imágenes de pacientes que se han realizado tratamientos. ¿Tú qué piensas, Juliana? ¿Se ve el cambio? Ave María, así vale la pena sonreír. Y es mejor prevenir que tener que lamentar. Mira, se lo digo a todos, incluso aquí en el canal cuando me encuentro a los muchachos, sale más barato la prevención. Mucho, si no saca tiempo para ir a la prevención, luego le va a tocar sacar tiempo para curar la enfermedad. Y ahí sí hay dolor, hay malestar y es mucho más costoso. Entonces, televidentes, el llamado es acuda a la cita de odontología por prevención. No espera que tenga malestar, no espera que tenga dolor. Si usted es un paciente que tiene tratamiento de rehabilitación, ojo, las prótesis dentales son elementos artificiales que cumplen ciclos de vida. Deben cambiarse, lo hemos visto en el programa, lo hemos hablado. ¿Cada cuánto? Cada 5 años. ¿Cuándo más? Cuando habla y se le expulsa la prótesis dental. ¿Cuándo más? Cuando sonríe y no se le ven los dientes. 444-0062 es nuestra línea de orientación. Somos más de 40 profesionales listos para atenderlos. No más miedos, no más excusas, Manuela. Bueno, pero entonces, Heidi, ¿quedan ubicados solamente en un punto de la ciudad o cuáles son los puntos? Y contame, pues, ¿cuál es la promoción que tenés y cómo vas a consentir a los televidentes de mi parque, bueno, tu casa? Ubicación, súper importante, porque los pacientes también es, no solamente no tengo tiempo, sino es que queda muy lejos. No, es que el tránsito, el tráfico está difícil, es que una cosa y la otra. Odontos tiene sedes ubicadas estratégicamente, casi que hay una sede a 15 minutos de donde usted está, Laureles,
Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. La línea única los comunica con las 7 sedes, 444-0062. Y en temas de promoción, y esto se los repito a ustedes y a los televidentes, la odontología no se promociona a pacientes. Estamos hablando de salud oral, pero sí tenemos beneficios muy especiales, oportunidades para que ustedes dejen de posponer y dejen el miedo. Por ejemplo, si usted es un paciente que necesita sus dos prótesis dentales, paga una prótesis dental y recibe las dos prótesis dentales. Si usted es un paciente que tiene algunas piezas dentales en boca y necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. Y si usted es de los pacientes como Manuela, que sabe que hay que ir a la consulta, Juliana, los invito que vayan con su amiga, con su novia, con su pareja, van las dos personas y pagan una sola limpieza. 444-0062, línea de orientación de odontos. No más miedos, no más excusas. Odontos, sobre todo humanos, señoritas. Muchísimas gracias. Acuérdense, no dejen perder esta gran oportunidad, esta promoción, Manuela, mejor dicho, nosotros sí. Nos vamos a tener que agendar también. Así y después es. De escuchar esta, escuchar los temas de medicina bioreguladora y escuchar esta gran promoción, nos vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya volvemos con más especialistas para vivir una vida saludable. Me gusta. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos hablando de hábitos saludables. Qué bueno que ustedes siguen conectados con nosotros. Línea telefónica 307-42-9256 para que usted se comunique con nosotros. 307-42-9256. Vea, confiar en lo que la mente le está diciendo a uno. Ahí yo estaba como dudando. Eso lo tengo que preguntar ahorita con el profe de Linder. ¿Qué tengo que hacer como para no dudar tanto y estar bien ahí? Con esto, Julio, ahorita le decía a usted sobre el tema de los hábitos saludables con los hijos, los que son mamás, es sumamente importante, pues, no solamente exigir, sino llegar a la práctica. Por eso saludamos a esta hora a nuestra próxima invitada, ella es Catalina Orozco, médica pediatra, egresada de la Universidad del CES. Médica, doctora, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo está? Ay, ¿cómo está? No, feliz yo de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a los televidentes que están acompañándonos. Además, con un tema muy importante para todas las que somos mamás o a las personas que están al cuidado de los pequeños. Sí, señora. ¿Cómo generar hábitos de vida saludable en nuestros hijos? Comencemos con esta pregunta. Importantísimo. Mira, esto es fundamental incluso, ojalá, desde la gestación. Si todas las mujeres nos empoderáramos y dijéramos qué tan rico voy a programar mi embarazo, si es posible, voy a alimentarme de manera saludable, no voy a tener un porcentaje de grasa corporal alto, me alimento con frutas, verduras, antes de quedar en embarazo. Y durante el embarazo también me alimento bien, este bebito va a tener como ese gusto precisamente por los alimentos saludables. Ya después, cuando nace nuestro bebé, fundamental para protegerlo, lactancia materna. Mientras tengamos la posibilidad de que nuestra mamá pueda alimentar a su bebé exclusivamente, ojalá los primeros 6 meses, sería perfecto. Y ya después, cuando iniciamos alimentación complementaria, los 6 meses, el ingreso obviamente de frutas, verduras, que el niño se vuelva muy amiguito de tomar el agua, comer, por ejemplo, proteínas saludables, carne, pollo, pescado, ojalá todo asado, y definitivamente erradicar jugos y azúcares. Eso es. Vamos a hablar de ese tema porque me parece sumamente, pues, yo que soy como medio loca con el tema de la alimentación, entonces yo me fijo mucho en los ingredientes, que cada cosita que estamos comprando, entonces qué es lo que me estoy pues consumiendo, qué es lo que está pasando ahí, entonces vamos a hablar también de eso ahora. Pero, doctora, ¿podríamos hablar de algunos mitos o algunas creencias que traemos de otras generaciones de la forma de esos hábitos? Porque, claro, muchas mamás decían, usted no se me para de esa mesa hasta que no se me lo termine entero. Ya, yo me acuerdo perfectamente, entonces yo ya, uno detrás de otro, y querer comer. Entonces, no sé si nos puede hablar de algunos de ellos para decir, el tema ha cambiado, la generación ha cambiado. Mira, importantísimo eso. Hay bastantes mitos y de hecho te voy a contar varios. Entonces, el primero, lo que dices, por ejemplo, que el niño se tiene que levantar de la mesa hasta que el plato esté vacío. Eso no está bien, porque entonces desde pequeñito le estamos dañando ese centro de saciedad a nuestro bebé o a nuestro hijo. Si ya el niño quiere, no, no quiero más, y eso voltea la cara, pero es que a veces los ponen hasta a vomitar. A mí, por ejemplo, mi mamá, que te tenés que tomar la sopa y hasta yo, pero me voy a vomitar y ¡pum! No importa, se la toma. Entonces, primero, eso es cierto. Cuando nuestro niño, nuestra niña
niña diga, ya no más, no quiero más, voltea la carita, perfecto mi corazón, si no quieres y más adelante si tienes hambrecita, te doy otra cosa. Listo, entonces primero no obligarlos a comer, eso es fundamental. La comida y el momento de alimentación no se tiene que volver una tortura, no se tiene que volver algo desesperante ni cantaleta para los niños. Segundo, los jugos. Siempre nos han dicho que tenemos que acompañar todos nuestros alimentos con jugos. Falso. Agua, que hay que tomar agua. Doctor, y si tiene sed, ¿qué le doy? Más agua. Hay que tomar agua todo el tiempo. Los jugos definitivamente tienen altísimo contenido de azúcar. No es porque tengamos que adicionarle azúcar a estos jugos, sino que para tú hacer un zumo estás acumulando una cantidad de moléculas de fructosa. Entonces, definitivamente, padres de familia, la fruta no se toma, la fruta se mastica. Hay que comer fruta, hay que consumir fruta, pero no hay que tomar jugos de fruta. Listo. Tercero, algo muy arraigado en nuestra sociedad colombiana, la panela. Entonces, ¿qué? Porque la panela es parte y motor de la reactivación económica, entonces vamos a tomar panela, aguapanela. No, no. La panela también viene precisamente ¿de dónde? De la caña de azúcar. Entonces es, obviamente, también altísimo contenido de azúcar para nuestros niños. Y si yo le enseño a este niño que desde pequeñito tiene que tomar agüita, tiene que comer frutas y verduras y evitar el azúcar, voy a evitar precisamente más adelante obesidad, hipertensión, diabetes, más de 20 cánceres relacionados con la obesidad. Entonces, por eso los pediatras estamos llamados, y bueno, todos los médicos en general, cuidadores, en preservar esa salud desde pequeñitos para que tengamos adultos saludables. Doctora, usted bien sabe que muchas veces hay etapas en las que los niños no comen tanto, que a veces son un poco rebeldes. ¿Qué hacer en estos casos? Porque uno se angustia, por ejemplo, el niño dejó el almuerzo completo. Sí. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Nada, tranquilo. Está contento, está tranquilo, está jugando. No, eso parece un terremoto, me dicen a mí. Es que yo no sé de dónde saca energías, puede que comiera aire. Pero está tranquilo, no tiene fiebre, no tiene malestar. Déjelo tranquilo. Cuando él quiera comer, come. Eso que dijiste, por ejemplo, pasa sobre todo en niños entre un año y los tres años. Entonces ya aprenden a caminar, ya no quieren estar perdiendo el tiempo en una silla, sentados comiendo, quieren es explorar, ver el mundo que les puedo ofrecer, cada cajón, cada cosita es un tesoro por descubrir. Entonces el querer comer en ese momento no es tan importante y esa curva de crecimiento se estabiliza mucho. Muy bien, doctora, un televidente nos pregunta y es un bebé que está por debajo de su peso, sí. Que no ha llegado a la curva, ¿cierto? Uh-huh. Así nos hacen la pregunta. No quiere comer, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Claro, tenemos padres angustiantes que dicen, pero es que necesito que coma porque esa es la forma de verlo saludable. Pues a ver, es que todo depende. Definitivamente, ¿sí? Que le podríamos decir a ese televidente, tiene que asistir a consulta de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Obviamente estos son tips generales, pero en ningún momento estamos reemplazando una consulta de crecimiento y desarrollo. Hay que mirar en qué percentil van los niños. Esto es importante, padres de familia. No todos tenemos que ser percentil 50. ¿Qué es el percentil 50? Como el promedio. ¿Sí? Es como si yo te digo en un salón, por ejemplo, ya de adultos, entonces, la mujer de 1,50 es súper bajita, anormal, y la de 1,80 es gigante, también anormal, y la de 1,70 es el promedio. No, uno puede tener mujeres de 1,50, mujeres de 1,80 o el promedio general que es entre 1,60 y 1,65. Lo mismo pasa en un salón de niños, en un salón de juegos, en una guardería. Yo tengo niños que son más bajitos porque de pronto sus padres son más bajitos, la herencia familiar no da para que sean de pronto muy altos. Entonces no me tengo que angustiar, yo no me tengo que parecer a mi compañerito, yo tengo que estar es precisamente en mi desarrollo, en mi percentil, en mi curva. Es como una autopista. Si yo ese carrito va por esa misma autopista, está perfecto. Juli, perdóname, que yo sé que sigues con una pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Dónde debe consultar nuestro televidente? Crecimiento y desarrollo de la consulta de pediatría. Es la que obviamente normalmente es asistir a la cita con su pediatra. Se hace con los pediatras. No, así se llama. Voy aprendiendo, entonces yo, listo, muy bien. Así es como una etapa. Cuando usted lleva a su pequeño cachorro, sí, a sus citas con el veterinario, nosotros a los bebés los llevamos. Ah, no, perfecto. A un control y crecimiento. Exactamente, para que todo esté muy bien. Bueno, ¿cuáles son esas porciones de comida que le podemos dar a nuestros pequeños? ¿Cuánto de proteína? ¿Cuánto de vegetales? Muy bien, también ahí vamos a aprovechar con esa pregunta que hace Juliana para ver en pantalla, porque es muy fácil decirlo, pero cuando lo imaginamos o nos lo muestran, ahí estamos viendo la fruta. Doctora, ¿qué podemos decir de esto? Entonces, la fruta, como nos dice ahí, la porción que quepa en tu manito, ¿cierto? Y estamos hablando de la manito del niño, ¿cierto? ¿Sí? Porque a veces también los padres de familia quieren que su bebé coma la misma proporción que comen los adultos, y recordemos que el estómago es mucho más pequeñito. Entonces, aquí, por ejemplo, la porción, entonces, si es porción de fruta, toda la manito del bebé sería la porción de fruta. Si es, por ejemplo, la porción de vegetales, serían las dos manitos junticas del bebé, la porción de vegetales.
si es la porción de proteína con la palma de la mano o el puñito, que es lo mismo, estaríamos hablando la porción de proteína que se esté comiendo nuestro niño, como vemos ahí en la imagen. Entonces, o el pedacito de carne o el pedacito de pollo. Cuando uno ya le habla de esto a los padres de familia, dicen, ah, pero entonces con ese poquito tiene, doctora. Sí, con ese poquito tiene. Él no se tiene que comer la mismo plato gigante que te comes tú. Muy bien. Y también el tema de las grasas es importante, sí, controlarlo con ellos. Claro. Y ojalá este punto también es muy relevante. Ojalá las grasas sean de origen vegetal, pero sobre todo aceite de oliva o aceite de coco son los mejores. Más que aceite de mezclas vegetales, es mucho mejor el aceite de oliva, aceite de coco o incluso también la mantequilla, pero de la porcioncita del tamañito de un dedo solamente, más que las margarinas o los aceites vegetales. Eso también hay que tratar de erradicarlo. Margarina y aceites vegetales, no. Muy bien, vean qué tan importante eso. Y ahí no veía el tema de los carbohidratos, porque entonces sabían los vegetales, está la proteína, la grasa, sí, cuando le mezclan con el arrocito, la papita y eso, también la porción cómo es. Sí, es dependiendo también como de la edad. Por ejemplo, entre niños de 1 a 3 añitos, con unas 3 cucharadas de arroz, por ejemplo, está bien, ¿cierto? Ya por encima de los 3 añitos hasta los 10, unas 5 cucharadas de arroz, por ejemplo, o lo que equivale a medio platanito asado, también 2 palitos de yuquita, también ojalá al vapor. ¿Cómo hacemos para incentivar ese consumo de vegetales y frutas? Porque a veces ellos son un poquito reacios como a consumirlos. Mira, el ejemplo definitivamente en pediatría y en los niños es importantísimo. Tú les puedes hablar, pero el ejemplo arrastra. O sea, yo no le puedo decir a mi niño, come frutas, verduras y padre, sol, papá, no sé, el tío, cualquier cosa, se está tomando el litro de gaseosa, no pone vegetales en su plato. Así los padres me digan, no, pero es que yo se lo pongo y lo rechazo y no se lo coma, no importa, hay que exponerlos es ponerle en su platico y uno los va invitando y le dice, mira esta forma tan linda, ¿qué se te parece este brócoli? Ay, parece como a un arbolito que está por ejemplo en el jardín, ¿qué te parece si vamos a una huerta y descubrimos de dónde vienen esos vegetales? Es que también es muy bonito involucrarlos orgánicamente a los niños de dónde vienen los vegetales. Entonces ven, vamos a una huerta, exploremos una zanahoria, la papa por ejemplo, el brócoli, ven, yo te invito, hagamos mercado, ven, organicemos el mercado, lavemos las verduras, a ver qué te parece. ¿A qué te huele? ¿Cómo es la textura? ¿Tú qué sientes? Vea, doctora, usted es de las mías. Si yo tengo un hijo, ya sabe que se lo voy a llevar por completo. Y yo quiero que usted finalmente haga un llamado porque me parece muy preocupante, porque veo a muchas amigas que son mamás, muchas compañeras de trabajo, que solucionan el tema de la bebida con estas cajitas. Ojo, esto no es mala publicidad, esto no es nada de eso, sino que estamos hablando de salud. Yo le decía a ella, vea esta cajita, vea la porción que trae esta cajita y tiene 16, 20 hasta 23 gramos de azúcar. Usted solo haga el ejercicio de coger esos 23 gramos de azúcar y ponerlo en un vaso transparente y usted vea lo que se está consumiendo su niño. Vemos que se toman muchas bebidas, las leches azucaradas. Entonces, ese llamado para que de alguna forma integremos más el agua u otras bebidas que le permitan al niño entender que no todo lo dulce o no es la solución esa cajita, porque a mí me impresiona el montón de azúcar que, sí, ojo, solo en esa porción, más lo otro que le dan durante el día. Exactamente, mira, Juliana, sí. Supiéramos que definitivamente somos lo que comemos, así también como somos lo que pensamos y unos pensamientos tóxicos también nos pueden dañar nuestra vida, también somos lo que comemos. Si tu hijo se alimenta solamente de azúcares y como mencionabas tiene más o menos 25 gramos de azúcar cada juguito de cajita, cada leche achocolatada, entonces ¿eso qué significa? Es como yo le digo a los padres de familia, ustedes se toman un tinto con 5 sobres de azúcar y me dicen, no, pero ¿cómo, doctora? ¿Cómo me lo va a tomar? Ay, entonces, porque eso lo estamos ofreciendo al niño. Entonces, no tenemos que decir infancia igual a dulce, no. Tú quieres darle un incentivo a tu hijo, entonces, ¿qué haces? Le das, por ejemplo, una plastilina para que cree, le das un libro con colores, le das un cuento. Yo, por ejemplo, en el consultorio he erradicado el azúcar porque tengo que ser coherente. Yo no les doy la colombina ni nada, yo les doy una sorpresita, les doy la plastilina, el carrito, la muñequita, alguna cosita para que ellos se sientan bien. Entonces, eso de reconfortar a nuestros hijos con azúcar no está bien y definitivamente cero azúcar añadida. Yo sé que la industria alimentaria, por supuesto, todo el tiempo nos está bombardeando y cómprale esto, entonces si le compras este juguito, entonces te doy tal muñequito, y los niños solamente por el juguetico quieren estar consumiendo eso. Pero no, los invito a que definitivamente de nuestras compras, de nuestras decisiones, nuestros hijos tendrán una salud futura. Entonces, ojo con eso. Doctora, muchísimas gracias por esas recomendaciones y sobre todo por esas alertas que usted hoy le da a las mamás de nuestros televidentes. Cuéntenos cuáles son esas redes sociales, porque es un tema muy amplio y sé que... Sí.
Nos deja con bastantes dudas. No, y todo el tiempo estoy ahí yo posteando cosas, me pueden escribir, mira, estoy como Catapediatra, súper fácil, en Instagram, en Facebook, Catapediatra, y bueno, el consultorio está aquí en la Torre Médica del Tesoro, también con muchísimo gusto lo que necesite. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por esa información, pronto la volvemos a invitar, porque claro, ese tema sí es muy largo, porque sí tenemos que hablar de vida saludable, no solamente en los adultos, sino desde nuestros pequeños, y como lo decía Juli, no tiene que ser mamá, yo soy tía, ahí puedo ayudar también con esa labor. Doctora, muchas gracias. Gracias un a ustedes por gigante. La invitación. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos porque vamos a hacer ejercicio y vamos a hacer gimnasia mental. Vamos a entender qué significa esto. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Esas imágenes tan bonitas. Divinas, es que en este parque uno se siente como en, ¿qué? En el zoológico. Sí, uno es conectado con la naturaleza. Impresionante. Ahorita nada más estábamos hablando sobre la gimnasia mental y por eso saludamos a esta hora al profe, el formador del INDER, Julio César García. Profe, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo se encuentra? Manuela, muchas gracias. Muy bien, acá agradecidos de esta invitación. Vamos a hablar entonces de gimnasia mental. ¿Qué sí? ¿Cómo así? Explíqueme. Bueno, hablar de gimnasia mental suena muy bonito porque es como vender una idea nueva, pero ¿sí? La verdad es que gimnasia mental es todo. Okay. Desde que nos levantamos, desde que estamos haciendo cosas, pues estamos activando nuestra mente. Nuestro cerebro tiene unas neuronas que son nuestras neuronas motoras y ellas se activan con el movimiento, con lo que deseamos y todo. ¿Qué es lo que buscamos con la gimnasia? Que adecuemos todo lo que estamos haciendo y le demos como una conciencia a lo que hacemos, que no optemos en automático. Sí. Entonces, de eso es que buscamos con nuestros ejercicios. Y eso lo podemos hacer a cualquier edad. La abuela lo puede hacer con su nieto en la casa, la mamá con su papá, cualquier persona lo puede hacer. Sí, Juliana. ¿Cuál es el interés que tiene el INDER con estos trabajos? Que animemos, en mi caso, que yo represento pues a la estrategia Canas al Aire, que nuestros adultos cuando lleguen a hacer su clase, ellos digan, bueno, yo tengo que hacerla no solamente bien, sino pensando lo que estoy haciendo. Entonces ese es también nuestro interés. Muy bien, entonces que sea el momento de saludar a don Walter, y a Sofi. Yo le quería decir, doña Sofi, pero ella me decía, no, dígame Sofi. Muy bien, bienvenidos acá a Mi Parque, Tu Casa. Los vamos a dejar acá con el espacio para que usted nos diga cómo es ese tema de la gimnasia mental y cómo es la práctica que usted nos trae el día de hoy, profe. Entonces, adelante. Listo, Manuela, muchas gracias. Bueno, la invitación hoy entonces es hacer gimnasia pensando. Hay dos partes que vamos a trabajar. Vamos a trabajar nuestro hemisferio derecho, que se va a trabajar a través de la música. Él se activa siempre que ve cosas bonitas, que ve colores, que ve música. Y vamos a trabajar nuestro hemisferio izquierdo haciendo conteos y trabajando con unas tablitas que les traemos hoy de colores con las que vamos a participar. Entonces vamos a iniciar con un leve marcha. Le van a escuchar la musiquita, se van a ir motivando. Tenemos a Walter, a Sofi, que son nuestros invitados. Gracias pues por venir y estar con nosotros. Empezamos una marcha muy suave y esa marcha la vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás. Ustedes van a sentir un poquito la música, es un trotecito, van a ir sintiendo el cuerpo moverse. Y vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio de gimnasia mental. ¿Qué es lo que hacemos primero? Activar nuestras manos. Recuerde que todo parte desde acá. ¿Listos? Ejercicio número uno, vamos a frotar nuestras manitos. A medida que las frotamos, vamos a ir elevando un poquito más una de las manos y abrazando esas punticas de los dedos. Y seguimos en la marcha. Si quieres, puedes caminar. Mira qué fácil. Subimos, activamos. Muy bien. Este ejercicio lo podemos hacer unas 10 vecesitas. Vamos a marchar en el puesto. Y acá vamos a empezar ahora. Seguimos activando nuestras manos. Vamos a juntar los deditos y vamos solamente a encontrarnos. Listo, ya hicimos el primero. Te lo voy a recordar. Llegar acá y atrapar. Y mientras tanto, sigues en movimiento. Nuestro segundo ejercicio es simplemente encontrarse las yemas de los deditos y que lleguen sincrónicamente, ¿verdad? Suavecito. Mira qué fácil. Y empiezo ya a elevar rodillas. El cuerpo se mueve mientras mantengo la concentración. ¿Listos? ¿Qué es nuestra gimnasia mental? Estar en el presente. ¿Listo? Ahí hacemos alusión a una frasecita.
¿Qué es la vida? Aquello que pasa mientras pensamos en otras cosas. ¿Qué buscamos? Que manejes todo el momento en el que estamos. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a soltar nuestros dedos, nuestras manos. ¿Qué vamos a pasar? Vamos a empezar a hacer actividades corporales completas. Voy a marchar, voy a llevar mi manito al lado. En estos momentos es mi mano izquierda, mientras mi mano derecha se va a mantener acá. Sigo en el trotecito, sigo haciendo la clase. Cuando esta mano sube, la otra mano va a pasar al lado. Listo, se llaman movimientos asincrónicos. Pero esta manito va a bajar y esta va a subir muy despacio. ¿Qué pasa cuando esta baja? Esta viene al lado, muy suave. Si esta sube, ¿qué pasa con esta? Va al ladito. Y puedo ir aumentando el trabajito. Tú en tu casa lo vas a hacer gradual, ¿de acuerdo? Mira que cuando está bien, esta va, esta sube, despacio. Si quieres, suspende el movimiento y solamente trabájame los brazos. Mírame qué fácil, muy fácil. ¿De acuerdo? Vamos a parar ahí, respiramos, seguimos en un trotecito. Y ahora vamos a hacer conteitos. Ya hicimos una parte con las manitos, vamos a hacer conteos. Estos conteos es que nunca nos hemos acostumbrado a contar de 1 a 8, de 1 a 12. ¿Qué tal si contamos, pero con múltiplos? ¿Listos? Walter, Sofi, vamos a empezar a contar. Vas a decir conmigo. 3, 6, 9. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? 21. Paramos ahí. ¿Qué acabamos de hacer? Trabajamos con múltiplos de 3. Y quienes estamos acá tratamos de encontrar en qué es que nos estamos enfocando. Voy a volverlo a hacer, pero les voy a poner una trampita a ellos. Voy a decir así. 30. 25. A ver, Walter pasó a múltiplos de 3, 27. Pero esperamos la instrucción. 30. 25. Walter, ¿qué seguiría? 20, excelente. ¿Qué sigue? 10, ¿qué sigue? Vamos, y seguimos soltando. ¿Y qué sigue? Llegamos a 0. Elevamos rodillitas. ¿Se dieron cuenta? Bien, ese es nuestro primer trabajo de activación. Activamos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ahora vamos a pasar unas tablitas de colores que les quiero contar hoy. Walter busca sus tablitas, estas son las mías. ¿Qué podemos hacer en casa para practicar la gimnasia mental? Ahora, ¿para qué nos sirve? Obvio. Recuerden que el cerebro es el que sí podemos jugar con él. Podemos jugar con nuestro cerebro. Los colores son fantásticos para esto. Hay un ejercicio, nosotros las tenemos grandes para que ustedes las puedan ver. Sin embargo, ustedes pueden hacer tableticas pequeñitas. Nosotros creamos 4 colores. Está nuestra bandera, amarillo, azul y rojo. Y quisimos agregar el de Antioquia, el verdecito. Esos son nuestros 4 colores. Puedes trabajar con muchos colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir trotando. Pues yo le voy a decir a mis compañeros, a Walter y a Sofi, que me muestren el amarillo. Ellos me van a mostrar el amarillo. Listo, lo van a levantar. Walter, el amarillo, Sofi. Lo van a guardar. Luego les voy a decir, muéstrenme en el rojo. Van a elevar el rojo. Lo van a guardar. Y luego les voy a preguntar, ¿qué colores han salido? Entonces ellos me van a decir... Eso, Sofi, punto. Walter, Sofi nos está ganando. ¿Por qué también necesitamos esto? Motivarnos para que, digamos, bueno, a trabajar. Luego les muestro el verde. Sacamos el verde. Listo, ¿qué colores han salido? Amarillo, rojo y verde. Listo, Walter. Walter ahora le fue muy bien con los números y a Sofi le está yendo bien con los colores. Mire que ahí es donde sabemos, bueno, cuáles son mis fortalezas. Muy ¿listos? Bien, profe, qué interesante. Vale, le digo pues que yo estaba haciendo allá todos los ejercicios y decía, esto es complicadito, pero eso es bueno como uno activa. Y lo que decía Blena ahorita, esto es para todos. Y corchador, cuando usted habla de los múltiplos, yo, ay, Dios mío, tiene que empieza a ver a uno, a contar con los deditos. Profe, muchas gracias por estar en mi parque, tu casa. ¿Cuáles son las redes sociales, por favor, de Linder? Y esa invitación pequeñita final que ya nos fuimos con el programa. Claro que sí, no, lindermedellin.com, entramos a través de la página, ahí también nos podemos inscribir, ahí están todos nuestros programas, todas nuestras estrategias. Entonces la idea es que estemos siempre activados con el Linder y que entendamos que esto es lo mejor para nuestra salud física y mental. Muy bien, profe, muchas gracias. Don Walter, mi Dios le pague, muy activo. Ojo, pues que Sofi le ganó en una... Pero él le ganó en los números. Él le ganó en la... ¿Sí vio? Esa es parte para Sofi, mi Dios le pague por estar bueno, aquí en mi parque en tu casa. Un abrazo, Juli, muchas gracias. Mañana nos vemos. Claro que sí, gracias por esa invitación. Mañana nos vemos, 9:35 de la mañana, la cita que ustedes tienen con la vida saludable aquí en Telemedellín. Chao.